Bloque 3. Secuencia 1. Sesión 20. Otras formas de valorar lo aprendido. La coevaluación. Propósito. Describirán en qué consiste la coevaluación y los criterios necesarios para que ésta refleje los aprendizajes adquiridos. El rey Midas, motivado por la codicia, eligió un don muy poderoso, sin medir las consecuencias. En mi opinión, Midas aprendió dos lecciones mucho más valiosas que todo el oro que obtuvo: la modestia y la humildad. Sor Juan, en su poema Quejarse de la suerte, insinúa su aversión a los vicios y justifica su divertimiento a las musas. Rechaza actividades que considera superficiales y vacías, como preocuparse por la riqueza o la belleza física, cuando lo importante es cultivar la mente. Matilda se da cuenta de que su padre busca enriquecerse a costa de engañar a sus clientes. Para el señor Winthrop, las canasitas representan la posibilidad de ganar más dinero y poder. Pero para el indígena, las canasitas han sido parte de su vida y cultura por mucho tiempo. El poema Poderoso Caballero es un dinero me ha hecho reflexionar acerca de la creencia de que quien tiene más dinero vale más, cuando en la realidad es todo lo contrario. Lo que importa no es lo material, sino lo que se tiene aquí y aquí. Bueno, chicos, comenzaremos nuestra sesión de tutoría. ¿De qué hablaremos hoy? De algo que les interese o les preocupe en este momento. Tengo una duda. Hace rato en la clase de español, cada uno leyó su comentario literario y me gustaría saber si lo que hicimos estuvo bien o mal. Sí, nuestros trabajos son muy diferentes y nos gustaría saber cómo nos va a evaluar. ¿Por qué quieren que evalúe sus comentarios literarios? Porque la evaluación nos permite identificar lo que hemos aprendido y los aspectos en los que debemos trabajar para mejorarlos. ¿Y solo yo los puedo evaluar? No, de hecho hay varios tipos de evaluación. Por ejemplo, cuando nos autoevaluamos, nosotros mismos valoramos lo que hemos aprendido. ¿Varios tipos de evaluación? ¿Cuáles otros existen? Pues cuando el profesor nos evalúa, este es un ejemplo de heteroevaluación. Ah, no sabía que se llamaba así. ¿Y en qué consiste? Consiste en que alguien ajeno a nosotros, que no es un compañero del grupo, valora nuestro aprendizaje. La heteroevaluación es realizada habitualmente por el profesor y se hace tomando en cuenta los aprendizajes de los alumnos. Sin embargo, también es importante que pueda realizarse del alumno hacia el profesor, ya que no debemos perder de vista que la evaluación es un proceso que compromete a todos los que participamos en el proceso educativo. Entonces, es importante que también nosotros diseñemos y acordemos los puntos a considerar en la evaluación de nuestro profesor. Y depende de otra forma de evaluar, en la que personas de un mismo nivel se evalúan unas a otras. ¿Recuerdan cómo se llama? ¿No es la coevaluación? Sí, ese es el nombre. Claro, en primer grado, al final del ciclo, realizamos una coevaluación en la que nos evaluamos unos a otros. ¿Se acuerdan? Sí, es cierto. Tengo una idea. ¿Qué les parece si hacemos una coevaluación de los comentarios literarios que escribimos para la clase de español? Me parece muy bien. ¿Quién está a favor? Todos. ¿Yo? Sí, todos. Pero antes debemos recordar en qué consiste la coevaluación. ¿No les parece? Sí, yo creo que sí. La coevaluación consiste en la evaluación del desempeño de un alumno a través de la observación y análisis que hacen sus propios compañeros de estudio. La coevaluación propicia que como estudiantes valoremos el trabajo de nuestros compañeros, pero también que a partir de ella reflexionemos sobre el proceso de aprendizaje del grupo en general y del nuestro en particular. Para poder realizar una coevaluación, es necesario que entre todos los integrantes del grupo establezcamos los indicadores o criterios de evaluación. Este tipo de evaluación la podemos realizar por medio de varios métodos. Uno de ellos es el análisis de las respuestas personalizadas de los coevaluadores a un cuestionario elaborado en colectivo. Otro
consiste en elaborar una lista de cotejo en la que establezcamos los criterios a evaluar de la actividad, tarea, producción o trabajo. También podemos utilizar una escala de valores asignados a los criterios para identificar el nivel de logro alcanzado. O bien, una rúbrica que identifique las evidencias que se pueden mostrar con las actividades que realizamos. A estas, también debemos asignarles un rango de valores para establecer el nivel de logro. Con la coevaluación, podemos observar las fortalezas de nuestros compañeros, pero también aquellos aspectos que son posibles de mejorar. Pero hay que tener cuidado. Nuestros errores y los errores de nuestros compañeros deben propiciar la reflexión y no ser considerados reprobatorios, ya que nos darán luz acerca de nuestras fallas en el proceso de aprendizaje. La coevaluación nos permite identificar los logros obtenidos entre pares. Sí, pero lo más importante es que nos ayude a reconocer el avance que se tiene del aprendizaje que tratamos de obtener. ¿Cómo? Por ejemplo, con el comentario literario que acabamos de entregar, uno de los aprendizajes esperados es que seamos capaces de redactar correctamente nuestra opinión. Y con la coevaluación podemos identificar qué tanto hemos logrado con ese aprendizaje. A mí lo que más me gusta de la coevaluación es que podemos escuchar las opiniones de los demás y a la vez opinar acerca de los trabajos que revisamos. Eso fomenta la crítica constructiva y la reflexión, lo que nos permite mejorar nuestro trabajo a partir de la opinión de los demás. Y también al realizar y analizar los trabajos de nuestros compañeros, revaloramos el nuestro. Además, la coevaluación puede ayudar a integrar aún más al grupo, siempre y cuando todos la llevemos a cabo con respeto. Ya me convencieron. Pero, ¿cómo vamos a coevaluar nuestro trabajo? Lo primero es identificar los aprendizajes esperados. Después, reconocer cada una de las etapas por las que atravesaron para llegar a la versión final del comentario literario. Primero leímos 5 textos que hablan del mismo tema, pero con un género diferente. El tema fue la ambición por el dinero. Leímos El Rey Midas, que es un mito. Un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. La novela Matilda. El cuento Canastitas en serie. Y el poema Poderoso Caballero es Don Dinero. ¿Cuáles eran los aprendizajes esperados que se deben lograr al escribir el comentario literario? Identificar las semejanzas y diferencias cuando se habla de un mismo tema en los distintos géneros literarios. Emplear el comentario literario como una herramienta que nos permite plasmar a nuestro análisis y expresar nuestro punto de vista respecto al tema. E identificar el uso que se hace del lenguaje en el tratamiento de un tema en diferentes textos literarios. Bien. Entonces, ¿qué deben reflejar sus comentarios escritos? Pues esos 3 aprendizajes esperados. Ah, ya entendí. Yo también entendí. Entonces, lo que sigue es definir con qué instrumento realizaremos la coevaluación a modo de que se nos facilite identificar el nivel en el que logramos nuestros aprendizajes esperados. Así es, Carla. Creo que una lista en la que vayamos checando que nuestros textos cumplan con los requisitos nos ayudaría mucho. Sí, pero que no solo digamos si cuenta o no con los requisitos, sino también en qué medida lo logra. Ah, con una escala valorativa, ¿no? Ándale, Liliana, eso mero. Ellas proponen que hagamos una lista en la que anotemos todos los puntos que vamos a evaluar y al lado de cada criterio colocaremos una escala para opinar en qué escala se logró. ¿Quién está de acuerdo? ¡Yo! ¿Ya? Bien, pues a lo que sigue. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Pues lo que se refiere al uso que hacemos del lenguaje, el comentario debe estar escrito de manera clara. La ortografía. La organización del texto, es decir, que tenga introducción, desarrollo y conclusión. La claridad de la opinión que cada uno emitió acerca del texto. Los argumentos que justifican la opinión. Además, que contengan las semejanzas y diferencias de los 5 textos analizados. Considero que con esos aspectos está bien. Correcto. Faltaría decidir la escala valorativa. ¿Qué les parece? ¿Muy bien?
bien, regular y malo. ¿Y cuántos puntos le daremos a cada categoría? ¿Qué opinan? ¿Dar 3 puntos a la mejor? Y de ahí para abajo hasta llegar al 0. Muy bien. Ya definimos qué instrumento utilizaremos para la coevaluación. Además, definimos los criterios que evaluaríamos y con qué escala valorativa. Pues ya nada más pasamos todo en limpio para empezar la coevaluación. Pues manos a la obra. ¡Listo! Esta será nuestra lista de cotejo y escala valorativa. Muy bien, chicos. Ya nada más falta que cada uno presente su comentario literario respecto a cómo 5 obras de géneros diferentes retoman el mismo tema, la ambición por el dinero. Yo primero. Titulé a mi trabajo Dinero y Poder. Y dice así. Qué bien relacionaste los textos, Marcos. Ahora vamos a evaluarte entre todos. Bien, la primera categoría es la claridad del texto. A mí me pareció que el texto es claro. Marcos va ligando los textos con mucha naturalidad y hace que no pierdas el interés por la lectura. Yo diría que estuvo muy bien. ¿Qué opinan ustedes? Opino lo mismo que tú. ¿Le ponemos 3 puntos? ¿Sí? 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 3, perfecto. El siguiente criterio es la ortografía. Ya revisé el texto y tiene 2 errores. Escribió A de haber sin H y acción con S. Muy bien. Veo que mi punto débil es la ortografía, así que debo mejorarla. Otro aspecto que debo fortalecer es la organización de mis ideas. Trataré de poner más atención a la manera en que estructuro mis textos. Gracias por sus observaciones, compañeros. ¿Quién quiere pasar ahora? Yo. Mi texto se llama Lo que el dinero hace. Uno de los beneficios de la coevaluación es que sirve para mejorar poco a poco nuestro aprendizaje. Observar las tareas realizadas por nuestros compañeros nos ayuda a detectar nuestras propias dificultades, a compartir estrategias de aprendizaje y a generar conocimientos colectivos. Además, la coevaluación motiva el desarrollo de nuestras habilidades y competencias, como la observación y la comunicación. Otro beneficio de la coevaluación es que nos motiva a recibir, interpretar y actuar a partir de la retroalimentación de los demás. Debemos recordar que una condición esencial para toda coevaluación es generar un clima de respeto y confianza donde estén presentes la sinceridad, la honestidad y la apertura a puntos de vista diferentes al propio. ¿Qué les pareció la coevaluación? A mí me pareció una manera de evaluar muy completa, porque como todos opinamos, el evaluado se lleva una idea más clara de lo que estuvo bien y lo que puede mejorar de su trabajo. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Yo. Creo que la coevaluación nos ayuda a aprender a expresar nuestras opiniones y criticar sin ofender. Muy bien, chicos. Los felicito a todos por sus trabajos, por establecer los criterios y el instrumento para la coevaluación y más, por colaborar en el aprendizaje de todos sus compañeros. Nos vemos mañana. Hasta la próxima.